arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación Sierra FM en los 91.9, Sierra 919.com y toda su plataforma, y retransmitido por el canal de YouTube y Tuning Radio de Caribe Biz, la estación digital de Alantao. Hoy es mitad de semana, miércoles 13 de septiembre 2023, Día Internacional del Chocolate, Día del Programador, Día del Profesor de Natación, y quedan 109 días para finalizar el año. En las efemérides nacionales, un día como hoy, del año 1854, el Congreso Nacional prohíbe por medio de un decreto la venta en pública subasta del papel moneda. Un día como hoy, del año 1874, la Sociedad Amantes de la Luz abre al público su biblioteca Amantes de la Luz, siendo esta la primera biblioteca pública en el país. Un día como hoy, del año 1913, la sesión Monte Adentro del municipio de Castillo, provincia de Duarte, se convierte de manera oficial en el primer distrito municipal del país con el nombre de Eugenio María de Hostos. Un día como hoy, del año 1915, el presidente Juan Isidro Jiménez prohíbe mediante decreto el tráfico o comercio de armas y municiones con Haití. Un día como hoy, del año 1926, nace Jorge Cabrera, mejor conocido como Yoyito Cabrera, músico merenguero y humorista dominicano, oriundo de San José de los Llanos, provincia de San Pedro de Macorís. Un día como hoy, del año 1932, nace Ana Celina Antonia Sánchez, Celina Sánchez, voleibolista dominicana, nacida en La Vega, La Vega, considerada como una de las mejores y más fuertes rematadoras en la historia del voleibol dominicano. 1932, hay que ver ahora. 1953, sale al aire el primer programa de música americana, organizado formalmente en una radio nacional, Jules High Park, a través de la emisora HIZ, propiedad de Frank Hatton. El programa fue dirigido completamente por el joven Eliseo Pérez, mejor conocido como Elis Pérez, constituyendo su inicio como locutor radial. De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sajoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en Los Montones, que preside nuestro amigo Osmar García, de Sabaneta Café. Chichí Muebles, el artista, el creador de la madera, Chichí Mueble en Caguanico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Llame a Víctor al 809-351-8516. Reylo Motor Park, antiguo Centro Motor Rey, el Chinino, en la calle Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio, los mejores precios siempre en sus productos de criollo y extranjero, claro que sí. Oaxaca Pedregal Verdugas, arriba y abajo la misma calidad,
mejor atención al cliente y siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de Madera Esteves, allá arriba en Botoncillo, entrando por la antigua pista de motocross. Madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite. Allá está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. Servicios Funerarios San José, en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, también le está ofreciendo el carro fúnebre. Asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carnes. Estamos ubicados en la parada de Hinoa, en la avenida Alexis Sáquez, antigua Doctor Morillo, 809-360-0979, el contacto para su pedido a domicilio. Asadero Sajoma, a la brasa sabe mejor. Clínica Odontológica Doctora Jenny Lovera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoña de Vázquez, en Villa Duarte. Antonia Buffet, Antonia le cambió esa soga a este pueblo. Buffet para todo tipo de evento y el plato del día, llamando al 809-571-6376. Huito Sajoma, una empresa choferil que prestigia San José de las Matas. Somos los responsables de llevarte cómodo y seguro a Santiago. Huito Sajoma, ahora partiendo su primera unidad hacia Santiago a las 5:45. Recordándole que el supermercado Los Mellizos tiene nueva administración con los mejores precios del mercado. Ahí está el popular Memo. Le está avisando que tienen el nuevo servicio ya disponible en el supermercado Los Mellizos. Para tu facilidad, ahora puedes pagar la luz, el agua, teléfonos residencial, celulares, recarga, paqueticos, y puedes sacar tus seguros de vehículos y motores, seguros personales de salud. Ya no hay excusa que va a comprar algún artículo y tiene que salir rápido porque tiene que pagar el agua, la luz, el teléfono. Lo puede hacer desde ahí. Incluso me dicen que lo puede hacer hasta domicilio. Te llama, da el número de contrato, si es la luz, el agua, el teléfono. Le dicen cuánto. Le mandan el recibo con un delivery y ya usted se queda en su casa y ya resuelve ese problema. Ahí está la nueva administración con el Memo en el supermercado de Los Mellizos. Buenos días, bienvenidos, Rafael. Buenos días, buenos días. Y observamos ahora, porque anteriormente uno pasaba por ahí y uno veía ese colmado como si fuera medio abierto. Ahora vemos que hay mayor ventilación. La gente mira, anoche fue que yo me di cuenta. Le dije a una persona que iba conmigo, pues está muy surtido, está, eso está. Entonces lo han ido remozando. Y cada día más. Y ya está tomando esa forma, sí, ¿verdad? Que permite o permitiría que la gente, bueno, pues, entre con toda facilidad a un negocio donde usted va a encontrar atención por encima de todo, porque debe haber un buen servicio al cliente que hace mucha falta aquí, claro, en este pueblo, en prácticamente todos los servicios, claro, porque aquí todavía se tiene la creencia de que el dueño es la figura del negocio y la figura del negocio es el consumidor. El consumidor, claro. Sí. Bueno, pues señores, gracias, buenos días a todos. 13 de septiembre 2023. Mire, pero Alex Bueno, cuando le preguntan de política, él siempre, ese tema como que rehúsa tratarlo. Sin embargo, él es dado a grabar para los políticos, en el caso de aquí me refiero. La primera fue, yo recuerdo, a Tony Esteves, sí, ¿verdad? Y creo que le grabó a Nivita. Le grabó a Nivita, sí, le grabó a Roberto, sí, y ahora veo que le grabó a Ronnie Bisonó. Sí. Entonces, y no solo que grabó en este caso, que al final invita, habló hasta de febrero, ¿eh? Tú sabes, como yo embromo mucho con eso de deporte, yo llevo mucha estadística. Ah, pero espérate, esa es otra. Tú sabes que los deportes en política ganan. Sí. O sea, porque aparecen muchos triangulares,
y muchos juegos dedicados a los políticos. Pues ahí estoy viendo, creo que hay una fotografía por ahí que nos envían, donde Lando está entregando unos trofeos y el Moda y los aspirantes a regidores. Míralo ahí, míralo ahí. Oh. Míralo ahí. Ah, eso fue en el Play Manuel Santelí. Exacto. Allá abajo. Exacto. Eso fue un triangular de softball que hubo, creo que fue el lunes. Sí, entonces cada rato aparece un político, ya le han dedicado a Benedicto, ya sí. Le han dedicado, ¿verdad? Al mismo Roberto le han dedicado, sí. O sea... Roberto que de por sí es deportista. Es deportista, sí. Es deportista. Sí. Que tiene una simpatía muy amplia en sí. Ese sector. Claro que sí. Cuando yo te digo que yo como estoy en el medio del deporte, que llevo estadística, me gustaría saber de cuántas veces Ale ha grabado un jingle y ha pasado. ¿Usted no cree que hay maldad ahí? En no, eso, no, no. Yo digo, quiero saber. ¿Eh? Quisiera saber, yo no sé. Quizá lo ha ganado todo. Bueno, si el primero, si el que le grabó a Roberto fue en la primera vez, Roberto ganó. Sí. Sí. Y Tony Esteves no ganó, pero Tony Esteves fue exitoso. No, que te voy a decir una cosa. Tony ganó sin llegar al ayuntamiento. Exacto. Consolidó ese nombre. Inclusive, los que vinieron después. ¿Por qué? Tony Esteves, lo primero que hizo fue que presentó un programa de gobierno municipal. Sí. Lo primero. Sí. Y a partir de ahí, aún perdiendo, siguieron los otros viendo cosas que eran importantes de Tony Esteves. Tony, hijo de Mario Esteves, Tony el doctor. De Doña Teresa. Doña Teresa, pero a partir de ahí, pero eso era zona urbana, pero a partir de ahí Tony Esteves se consolidó ese nombre, se hizo una marca Tony Esteves. La medicina también sí. Lo ayudó mucho. Mira, si Tony... Como sí, deportista claro, también. Si Tony sigue en la carrera de política. Fuera senador de Santiago. Sí. Un hombre con visión. Y síndico hubiera podido pero ser. Pero claro. Sí. Claro. Porque a veces yo digo, usted gana perdiendo. Hay que hablar de un antes y un después de esa campaña electoral. Yo sí. Digo que una cosa es usted perder mal. Sí. ¿Eh? Perder mal. ¿Qué es mal? Que usted saque, usted y yo somos candidatos y yo saque 40. Y yo saqué 5. Y Tony, yo recuerdo, fue una fiebre. Se pegó, Tony se pegó. Fue una fiebre. ¿Qué le pasó a Tony? Bueno, hay que decir la verdad. Quizá el Partido de la Liberación Dominicana en la sierra. No. Todavía era pequeño. Era pequeño, pero lo logró. Lo dejó grande en ese momento. Unas votaciones... Y unificados, porque en ese momento no había ningún tipo de problema. Porque ahora son grupos. Ahora no son partidos políticos. Ahora son grupos. Grupo, es difícil. Es difícil. Y cada quien hace su grupito. Claro, y bochinchero. Y cada quien negocia por su lado. Y bochinchero. Que puyan. Exacto. Es más. Que dividen más estando dentro que sí, de afuera. Claro, que es uno nodo, que su profesión es dividir. Claro que sí. Y que yo, hay una palabrita que se escucha mucho ahora, y más sobre en San José las Matas. Yo la voy a empatar. Sí, ahora yo le paso factura, sí, claro. Sí. Pero eso es lo más bonito, yo le paso factura por ahí, yo me la voy a empatar. Me la voy a empatar. Sí. Si tú sospechas que yo te hice algo, tú te la vas a empatar, y viceversa. Y yo sospecho que tú... Y si me hiciste algo, yo me la voy a empatar. Sí, en política se usa mucho eso. Esa es la realidad. Mire, en otro tema, yo no quisiera pensar que el letrero de la avenida Manuel Tavares, que ya fue quitado completamente,
completamente. Por falta de mantenimiento, ese letrero lo dejaron caer. Se le fueron cayendo, el nombre fue letra por letra, cayendo, hasta que ya desapareció, incluyendo la base que servía de sustentación a ese letrero. Ese letrero, tan pronto se designó esa avenida con el nombre de Manolo Tavares Justo, ese letrero fue colocado de inmediato. Trabajo muy bonito, y todo el que entraba por ahí leía Avenida Manuel Tavares, y eso permitió que la gente se olvidara de Avenida La Mansión, porque veía el letrero ahí, en esa intersección entre la Avenida Manuel Tavares y la Manolo Tavares Justo. Después de ese letrero, si usted sigue en la parte de arriba, usted se va a encontrar con el busto de Manolo, que originalmente se colocó en la división entre la calle Ramón Domingo Suárez y la avenida Doctor Morillo o Alexis Jaques. O sea, en esa división, digámoslo así, para mayor rapidez, frente a Chamaco, que fue el lugar donde se inauguró. Luego llegaron los contratiempos, y para evitar accidentes y el problema del tránsito, que lo destruyeran, sí, se ventiló, se discutió, hasta que se buscó ese espacio ahí en las cercanías del ejército, frente a donde están la gente de los cristales, donde está Rafo, donde está el ángel divino, un poquitito más para adelante. Ahí está el busto de Manolo, para completar, ¿verdad?, el letrero, y para homenajear a esa expresión de la juventud de aquel momento, Manolo Tavares, que fue una forma de decirle a República Dominicana y al resto del mundo, el escenario natural, el escenario de uno de los episodios más bonitos post dictadura trujillista, fue San José de las Matas. No se olviden de eso. Y por eso nosotros hemos hablado en varias ocasiones de la importancia que sería que nosotros pudiésemos sacarle provecho a las guerrillas de las Manaclas, como Salcedo le saca provecho a las hermanas Mirabal. Pero tenemos una distancia, estamos muy lejos de llegar a esa mentalidad de que no sea lo político que lo determine todo, y que no sea la política que lo destruya todo. Yo quisiera pensar que ese letrero lo quitaron para ponerlo mejor, manteniendo su arquitectura, la forma, el estilo de quienes lo hicieron. Pero si lo quitaron para que nos olvidemos de eso, volverá entonces San José de las Matas a llamar esa avenida Avenida La Mansión. Tú sabes, Rafael, que escuchándote, puedo decir que el turismo histórico en nuestro pueblo es virgen. Bueno, porque de hecho no existe, pero no se le ha dado forma. Hemos dejado, mira, escúchame, yo quiero que me coloque, a propósito del tema, yo quiero que tú me coloques esto. Déjame ver si logro encontrarlo con la debida rapidez. Muy bien. Mire, te voy a mandar esta primero. Yo quiero que tú me coloques, Chiqui, las condiciones en que se encuentra la bandera que está en el Parque El Mirador El Fuerte. Ahora que tú mencionas eso y está hablando de historia, mírala ahí. Pero no solo eso, vámonos a la camionetita
que tiene un valor para este pueblo, porque la historia ya ustedes se la saben, el por qué, pero se está destruyendo aún más porque está abandonada, porque nadie le pasa un paño ni le pasa nada para conservar esa reliquia. Pero la otra es el busto de la cooperativa destruido. Ese es del 50 aniversario. 50 o 60. 50 o 60 aniversario. Destruido, sin la plaquita y sin nada. O sea, por Dios. Es el valor histórico de este pueblo. Cuando yo hablo que está Virgen, porque ahí está la ruta, como dices tú, de Manolo hacia Managua. Claro. Pero ahí está, señores, la muerte de Virgilio. De Virgilio Martínez Reina. Pero ahí están los poderosos. Poderoso. El edificio más que rico. Pudiera haber inclusive uno para los bolos y los rabuses. ¿Tú me entiendes? Y para el episodio del Peñón. Del Peñón. O sea, a propósito, para gente que abre la boca aquí, cuando ven una gente que están grabando y comienzan a hacer de guía, que escuché uno que tiempo atrás se cuadró así, dijo. Dan muchas informaciones equivocadas. Esa guaguita. Los guías. Esa guaguita. Era de Trujillo. Oiga eso. La de fuerte, que era de Trujillo. La primera, guagua de la carnicería. Pero ese no era guía. No, no, no. Es una persona reconocida. Sí, y opina. Entonces, los que vienen a hacer ese reportaje, que no tienen tampoco, no manejan nada, así mismo no lo editan. Por eso es que viven diciendo San José de Ocoa, sí. Por San José de las Matas. Ese, ¿tú me entiendes? Ese edificio que es el más viejo que está ahí, el correo. Oh, pero claro. Una placa. Muchas cosas. Hay que explotarla. Pero, acuérdate, nosotros no tenemos grupos culturales. Pero dime. Por eso te digo, nosotros no tenemos grupos culturales. Un solo grupo cultural, uno. No hay en San José de las Matas. Uno. Déjame contestarle a alguien que me... ¿Lo están bombardeando? No, no, no. Ah. Aclararle algo, fue un mensaje privado por aquí. Pero yo no puedo contestar porque yo viví... vamos a escuchar la llamada. Aló, buenos días. Aló, buen día. Buenos días. Te voy a poner una persona por aquí ahora. ¿Con quién tengo el gusto de conversar hoy temprano? Con Rosa, la mamá de Joel. Oh, ¿cómo está usted? Espérate, pero te voy a poner a alguien para que le ponga fongo. Sí, fongo. ¿Aló? Hello. Sí, buena. Buena, ¿se encuentra fongo? Sí, ¿quiere hablar fuera o en el aire? No importa, no hay problema. Ah, no, pues fongo, venga. Espérese que está atendiendo a alguien. Venga, para que usted que escuche esta llamada, venga. Venga. Comience. Hello. Sí, aló. Sí. Está aquí, está escuchando. Oh, Fongo, ¿cómo está? Te habla Milady Morillo, Milady. La morena. Oh, saludo, Milady, es un placer escucharte. Gracias, igualmente, te estoy llamando para, quiero que me felicite a mi padre, que está de cumpleaños hoy. Afonso. Cumple 95 años. Ah, eso va ahora mismo, chiqui. Y te quiero ver, ando por aquí. Por cómo no, si Dios quiere nos veremos, Milady. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahí está la felicitación para Fonso. Sí. Fonso, ¿eh? ¿Cómo le llaman a ese tipo de hombre? Sí, un baluarte. Un roble. Eso, un roble. ¿Cuántos años? No recuerdo. Yo creo que escuché, pero cuidado, ¿eh? 95. Óyeme, gracias a Dios, bien. Sí. Entonces, de parte de todos sus hijos. Y nietos. Nietos. Y nietos. Y si hay bisnietos de sus bisnietos. Sí. Nuestras felicitaciones para Afonso. Constructor. Ay, sí. Constructor. Sí. Sus hijos también son constructores. Sí. Una familia unida, ¿verdad? Una familia bien. Saludos desde aquí, Miladis. Miladis es... de esa familia. Tía de nuestro amigo Joel. Joel. Que escucha la emisora. Claro, para allá, claro. Saludos, Joel. Para allá, para Santiago Rodríguez Mao. Joel se mudó para el noroeste. Ya de esto trae una morenita. Se enamora para allá. Sí, hombre. Bueno, cambia la pues felicitaciones para Afonso Morillo. Sí. De ahí, de esa calle Francisco del Rosario Sánchez. Sí, esa zona. Joel puso recientemente
hasta siempre, querido amigo. Yo, conche, ¿quién? ¿A quién? ¿Y quién fue? Cuando hago así que giro, su perro. Ah, porque él es muy amante a los animales. Sí, sí, le murió, se le murió el perro. Sí, ¿reciente? Sí, hace como un mes. Ok. Yo le dije, ay, tú sabes, y condolencia. Ok. Sí, déjeme contestarle, que fue vía privado al amigo. Mire, cuando yo puedo hablar sobre el tema, sobre el busto, eso ya fue tiempo pasado, no me gusta recordar cosas, pero ya, como usted me puso ese comentario, mire, cuando el busto se colocó, ni fue iniciativa de ninguna fundación de Manolo, ni nada de eso, que está dividido, déjame decirle primero. La fundación Manolo, el Bacho, tiene un lado y hay otro, Bojosa. No, excúseme. Sí. No contestándole, vea, esa persona, no sé de qué trató. Para ese busto. Sí, ni pusieron un chévere tampoco. Ninguna fundación, ni Manolo Tavares Justo, ya me puso un centavo. Sí, ni fue iniciativa. Ni tampoco iniciativa. No, tampoco. La iniciativa nació aquí, sí. Surgió aquí, se trabajó aquí y se pagó aquí. Ahora, cuando se iba a mudar, ¿a dónde está? El traslado. El traslado. Vino una corriente, pues así que decirlo, pues están divididos. Sí. Y estuvieron totalmente de acuerdo. E incluso, recuerdo, yo estaba ahí, fui a la oficina del despacho y salí con ellos a traerlo aquí. Incluso se sintieron mejor. Ellos dijeron, aquí está más tranquilo. Y su participación fue buena. Sí, señor. Sí, señor. Porque aparecieron unos vocingleros que comenzaron a decir, mira, cerca del ejército, sí. Cerca, entonces la Plaza de la Bandera tiene que estar solita. Sin nada alrededor, o en la capital, donde está Duarte, no puede haber más. Es un disparate. Incluso que no es un problema geográfico. Incluso que por cuestión de tiempo, pero ahí donde está, se iba a hacer un acto histórico porque se podía hacer un desagravio. Pero claro, del ejército, claro que hacia sí, Manolo. Pero claro que sí. Claro. Porque no es cuestión de vocear, es pensar. Está en el mejor lugar. Sí, y ellos se sintieron bien. A pesar que no tienen ni que venir, porque repito, ni la iniciativa fue de ellos, ni pusieron un chele para eso. Sí, como vinieron, sí. Bien. Pero no hubiesen venido, tampoco eso quitaba ni ponía. Supervisaron y dijeron que estaba. ¿Por qué? Porque esas fundaciones están como las instituciones, muchas instituciones dominicanas. Sí. Que funcionan en la capital nada más. Claro. Tres o cuatro se reúnen y hablan en nombre de ellas. Y le coge alguno de esos patrióticos. Le cogía con venir para aquí, pero siempre traían 50 y 100 libros. Para promocionar libros para que se lo compraran. También. Cuando dejaron de comprárselo, también dejaron de venir. Claro. Vamos a hacer la pausa. Pero vamos a saludar primero a Cojubemos, Edda Almonte, a Ramona Vargas, a Amparo Gómez López, a Regina Durán, a Ingrid González, a Magdalena Rodríguez, a Sergio Lovera, a José Vargas, a Juan Jaques, a Negro Cruz, nuestro amigo, nuestro brother, a los empleados, a los clientes, a los medios de Neni y Don Armando, Franklin aquí y Addison de Mesa allá, el comandante Chep, lo vi ayer, a Pachi Esteves, el directivo de la Duarte, Rafito y a Luisa, a Boya Dulia en el llano de Valerio y a Tilo allá en los limones de la placeta. Bueno, Tilo está sacando tierra para allá, es tarde ya. Ojilda Bueno, saludo a Osiris, a Néstor Tati, a Lolita, regidora, bueno, a Belky Smith, saludo a la moza, a los muchachos, José Luis Achú en el parque, el viejo Mon. A Ramón Torres, el cuadrado, estuvo por aquí, diría una señora, ni los pelos se le bien. A Miguelina Peña, Roberto Espinal, y en breve vamos a continuar con más información. Noticia, información y... Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre. Motorets y empresa JM anuncian a todos sus clientes y amigos la gran rifa de un motor CG150cc y una pasola AS150. Mira qué fácil es participar. Al comprar un motor Supergato, recibirás un rayadito con el que podrás ganar premios promocionales al instante y también participar en la rifa del motor y la pasola. A comprar y a ganar con Motorets. Patrocinan Supergato y JM Liquor Store, Centro Automotriz y Agua Express. Me gusta Super Gato, dale duro muchacho. Me gusta Super Gato.
Muchos siguen sus pasos. Lo que están tiemblan cuando mencionan su nombre. Es tiempo de José Salcedo, Lando, alcalde 2024-2028, por el municipio de Sajoma, Partido Democrático Alternativo, Moda. Mamita Sáiz y el campeón de los pollos Restaurant presentan sábado 9 de septiembre 26 aniversario de premios Pino Serrano con la presentación del maestro Ramón Orlando junto a su alumno el más completo y pegado Alex Bueno. De historia. Por fin se reúne la gente de Sajoma en New York. Además, Max Banda. Y el típico de este tiempo, el grupo de ahora. Sábado 9 de septiembre en el Five Star Bank Hall, 1305 de la 43 Avenida Astoria, Queens. Información 929-928-6440. Invita Mi Tierra Cargo Express. Mamita Saiz y el campeón de los pollos Restaurant. Ya abrió sus puertas lo que todos esperaban en San José de las Matas, Plaza Hermanos Checo, en la Avenida Manuel Tavares. Todos los servicios en un solo lugar. Importadora, repuestos, préstamos y cambio de dólares. Plaza Hermanos Checo, ahora en su nuevo local. Mayor amplitud, más comodidad y mejores facilidades de parqueo. Visítenos, Plaza Hermanos Checo, lo más novedoso. Ya abrió sus puertas Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sajoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2 en Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2, apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tus facturas de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Calle Miguel Senderice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2, la banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra no falte el queso de la familia Muñoz. Super Colmado Jaques, en La Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaques, víveres, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos lácteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaques, siempre con lo que el consumidor demanda. Para visitar, vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas, ahora es más fácil.
cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Rafaelina Bisonó renta 3 equipados apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios: energía, agua, calentador, inversor y wifi. 3 apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados, ubicados en 2 lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio, disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafaelina Bisonó vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. Es sensible como tú, es trabajador como tú, piensa en un mejor futuro como tú. Únete a quien piensa y siente como tú. José Salcedo, Lando, alcalde 2024-2028, por el municipio de Sajoma, Partido Democrático Alternativo, Moda. Ahora, instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento, reparar tu estufa, nevera o lavadora es más fácil con el taller de repuestos y refrigeración Sosa. Visítenos, estamos en Los Jardines, calle Los Robles, número 7, San José de las Matas. Taller de repuestos y refrigeración Sosa, capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas, neveras y lavadoras. Análogas y digitales. Llámenos al 809-906-9743. Si tu vehículo es japonés o americano, aquí tenemos la solución. Autorepuestos Fausto Núñez. Venta de todo tipo de piezas para vehículos americanos y japoneses. Somos la diferencia. Avenida Tuey, número 128, esquina Estrella Sadalá. Los Ciruelitos. Llámanos 809-570-2121. 809-626-1718. Y el móvil 809-391-9988. Autorepuestos Fausto Núñez, con el mejor precio porque somos importadores. Superfarmacia Bisonó, la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de Marzo, número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Bisonó. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Sirviendo al pueblo en cada ocasión. Supermercado Los Mellos, esta solución. Sirviéndole al pueblo en cada ocasión. Supermercado Los Mellos, esta solución. Mercado carne y verdura, frescura, nos sabrosura, por mayor en detalle, para que todo le cuadre, calidad y servicio. Supermercado Los Mellizos. Porque nuestros clientes merecen lo mejor. Supermercado Los Mellizos, con la mejor atención. En La Padre Moscoso, número 31, teléfono 809-578-8161. Supermercado Los Mellizos. Mercado carne y verdura, frescura, nos sabrosura, por mayor en detalle, para que todo le cuadre, calidad y servicio. Supermercado Los Mellizos. Supermercado Los Mellizos, ahora con nueva administración. Estamos abiertos ya. Regresaron los mellizos. Mejores precios, mejor servicio. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Bisonó ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados, de todo y a los
los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó, donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó, donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Oiga usted, JJ vende mejor, JJ vende mejor, JJ vende mejor, todo el tiempo vende mejor. Sencillo, ponte adelante con el que más sabe de todo, el que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quiera, para que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca, lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Estufa, licuadora, nevera, cama, comedor, mini componente, televisor, microondas, electrodoméstico. Mariano, pero vende muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Amuéblate, porque aquí se ve la diferencia. Estamos en la avenida 27 de febrero, frente al parque. Suplidora JJ. Todos se impresionan. Es más grande, con más comodidad y mejores atenciones. Ya abrió sus puertas en su nuevo local. Variedades de Miki y de Ocasión Floristería. Ven y disfruta comprando al mejor precio y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado. Variedades de Miki y de Ocasión Floristería. Te esperamos en la calle Mella número 25, San José de las Matas, al lado de Mario Esteves. Con el teléfono para más información 809-578-8590. Variedades de Miki y de Ocasión Floristería. Orgullosos de servirte como espera. Contamos con amplio parqueo disponible. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre. Retornamos con Expresión Libre. Acaba de salir un cable internacional sobre el ex canciller haitiano Claude José. El título que trae el cable dice: Claude José sobre el río Masacre. El gobierno dominicano le está mintiendo a su pueblo. El ex canciller haitiano Claude José afirmó hace un instante que en República Dominicana, que República Dominicana firmó un acuerdo reconociendo que la construcción de un canal de riesgo no constituye un desvío al curso del agua del río Masacre. En ese caso es de riego. De riego. Por lo cual acusó al gobierno encabezado por Luis Abinader de mentir al pueblo, al querer hacer creer a la opinión pública dominicana lo contrario. Coma, el presidente Luis Abinader está explotando políticamente el tema para ganar y consolidar los votos de los racistas y ultranacionalistas de su país. Sí, un caramelito, y usted no se da cuenta que la gente se ha olvidado de una serie de problemas que hay, mientras por facturación se montan protestas por los apagones en la capital y en otros pueblos del país. La gente no está hablando de eso, de que 3 o 4 plátanos por 100 pesos. La gente no tiene eso. La gente está en frontera. Pero no jueguen con eso. Ahora mismo. Entonces, te meten el tema de la soberanía, te meten. Usted va a la frontera y está tranquila, pero sale un loco, suelta un tiro, un pecosó, una galleta. No, que puede haber provocado una desgracia. Sí. Allá. Tienen que tener cuidado. Mire, Luis Bautista, ¿usted sabe quién es el padre Chelo? Claro, el padre Chelo de La Vega, o que te hace su... Sí. Sí. ¿Sabe que el padre Chelo viene para acá? Sí. El martes 19, próximo martes. Pero no viene a las oraciones que él está acostumbrado, sino que viene para la bendición de lo que será la inauguración del Parque Cementerio Privado Fuente de Luz Sahoma.
en Paralimón. O sea, escuche bien, la inauguración del Parque Cementerio Privado Fuente de Luz Sajoma, próximo martes 19 a las 11 de la mañana. Este cementerio está ubicado en la Avenida La Mansión, carretera principal para Limón, Sajoma. Entonces, qué bueno que ya esto se le haya dado forma. Una necesidad aquí, una inversión privada en territorio de aquí. Veo, Fongo, que esa misma persona o empresa tienen dos cementerios en Santiago. Claro, por eso es que ellos dicen, Fuente de Luz Sajoma, sí. Porque ellos tienen un par en Santiago que funcionan a toda capacidad. La circunvalación nueva. Así que, es, sí. Así es. ¿Tú sabes qué me pasó? Una anécdota en estos días, me sentía malo, como eso de las 10 de la mañana, me tiré un mueble, y yo estoy malo, no sé lo que me pasa. Me dicen buenos días, estamos de, ¿cómo se llama? Muriendo. Fuente de Luz. Digo yo, espérese, este no es el momento. Oye, usted estaba cerca. Pero venga acá, un hombre que le está pasando un ovaído, una cosa, y que le vayan a hablar de un cementerio. ¿Sabe cómo se parece a los celulares? Que usted habla que quiere una sierra y haga un celular, y le aparecen 60 tiendas vendiéndole la sierra, sí, que usted quiere. Ah, pues me pasó por en vivo. Sí. Yo me siento como caliente, el calor, y me hablan de un cementerio. Lo veo como con más carácter, ¿verdad? Así es. Andan visitando casa por casa. No, porque ya esto está formalizado. Sí. Cuando tú tienes un negocio que es subsidiado por otro, lo digo así en términos de manejo, sí. Funciona, con, ¿tú me entiendes? Con un concepto con gente que conoce. Con un concepto, ahora sí. Hay un concepto. Entonces, porque se están publicitando mejor. Porque hasta después de muerto se debe estar tranquilo. Claro. ¿Fuera? Aunque eso es un poco cuestionable. ¿Ustedes creen que cada vez que mencionan a Peña Gómez, a Balaguer y a Trujillo, por bien o por mal, esos cuerpos se mantendrán inertes, así, tranquilos? Bueno, si nos vamos a la religiosidad, se mueven, un ejemplo. A Peña Gómez y a vos, a Balaguer, no por malos. No. Pero el otro sí. Trujillo con tantas muertes encima. Sí. Te diría un Trujillita, hay muertes que son necesarias. Así es. ¿Sabes qué? Llegaron a decir que en los 12 años de Balaguer, si Balaguer no se pone los pantalones, lo han tumbado. Pero ahí. Claro. Usted sabe que a propósito de Peña Gómez, algo que se le puede enarbolar a Peña Gómez fue siempre su antirreeleccionismo. Le enseñó al pueblo dominicano el antirreeleccionismo. Claro. El caso del profesor Bosch se fue del PRD y él dijo, ahí no hay nada que hacer, con esa gente no se puede tratar. Se lo dijo. Y mantuvieron su postura. Porque hay muchos que no están de acuerdo, pero la cambian. Exacto. Balaguer nunca renegó de la reelección, pero él era reeleccionista. Claro. Quiero decir que Balaguer fue coherente. Ahora el problema son los otros, los que han venido. Yo siempre he creído que 4 años para un presidente malo son muchos. Para un presidente bueno, 4 años son muchos. Pero en Estados Unidos no le importa eso. Yo creo que son 6. Pero ¿tú me entiendes? Que se le haga un plebiscito a los 4. ¿Qué usted cree? ¿Eh? Si es malo, que no 4. Si es bueno, que le dejen 2 años más. Bueno, yo me ubico en cada 4 años. Que cada 4 años... hay un proceso electoral de 4 o 5 candidatos, gana uno. Si la población entiende, sí, el plebiscito, que es una figura. Yo creo en eso. Que lo determine el pueblo. Que lo determine el pueblo, sí. Pero no las apetencias personales de nadie.
porque, no sé, yo creo en plebiscito, porque cuatro, yo digo 4 años, si usted malos son muchos, pero si es bueno, dice, no, pues vamos a darle 2 años más, que sean 6. Se ve poco. Mire, Servicio Rodríguez, Fongo. Ay, ahí está Jennifer. Sí. Rodríguez, ¿verdad? Ventas de seguros de ley, seguro de daño propio. Aspirante full. A regidora. Sí, ahí sí, por el moda. Mm. También ahí tienen el Servicio Rodríguez, seguro de daño propio full, seguro para el hogar, negocio, asistencia vial, sindicato de choferes. Esa y gente da un buen servicio. Llámela a Jennifer al 829-670-5196 o visítala a la calle Mella número 21. El Ángel Divino, señor. El Ángel Divino, sigue con su especial ahí de plafón y de puertas metálicas. Llame ahí al Ángel Divino, Angelito, al 809-816-9600. Puertas, ventanas, plafones y gabinetes. Residencial Los Pinos, próximo a la mansión, al lado de la Fraternidad. Venta de solares. Solares de 350 metros en adelante con título de propiedad en un área de 9.090 metros. Vamos a saludar a Sergio de Jesús Estrella. Ah, Sergio. Que nos escucha siempre. Donde quiera que se encuentre. De igual manera, Elena López anda por ahí. La alcancé a ver. Usted la alcanzó a ver. A Elenita. Y creo que me dijo, hola. ¿A quién? Yo le digo Elenita. Tú sabes que Elena del barrio ahí sí. De nosotros. Y Elena cantaba... En el salón parroquial, en esa velada, ¿qué hacía? Cantaba. De Glenis Díaz. ¿Y cuál era su línea? Glenis Díaz, que era la que estaba diciendo, será, como un día estoy seguro. O sea, que Elena es de la edad más o menos de me lleva de, algo a mí. De Glenis Díaz. Sí, vivió la época de Yuri. Sí. Y de porque los artistas determinan la edad. Y de Candy. Sí. Candy era una muchachita. Candy, cierro los ojos, quiero soñar. Grupo Menudo. Unicornio, Los Chamos. Mermelada. De aquí, muy bueno. Sí, y aquí San José Las Matas tenía un grupo, Gema. El grupo Gema. Plafón. A 500 pesos de 21 pies. Puertas metálicas de 5.500. Todas las medidas disponibles con entrega inmediata. Así es, Vamos a saludar a la profesora Epifania. Ah, Epifania. Y a su esposo José. Sí. Epifania, una gran amiga, más que una gran oyente, una gran amiga desde siempre. Y a Bernarda, aquí. A Bernarda. Y saludar también a Manuelito y a Ramona, sí. En Mata Larga. Señores, ¿cuánto sufrimiento cuando llueve tiene Ramón y Manuelito ahí donde ellos residen? Eso se inunda, sí, de agua. Así es. Ellos le están pidiendo a las autoridades que por favor... Mira que eso es una parte alta. Sí, pero no, ellos viven allá abajo. Ellos entonces, viven abajo. Abajo, entonces esa agua... Bueno, cuando llueve ellos se convierten en una isla. Bueno, hasta que aquí no se resuelve el asunto este de canalización de las aguas, los solares de la parte baja van a tener problemas siempre. Sí. Hasta venta pesada. Inunda. Porque, ¿qué? Óyeme. Es verdad, porque cuando usted va a comprar debe pensar en muchas cosas. Sí, primero en los servicios. Claro. Y si va, te dice, ¿y si llueve? ¿Y si llueve? Sí. Bueno. Ya usted sabe. Mire, ya llegamos a la parte final de Expresión Libre. Mañana jueves, con Dios por delante, estaremos con todos ustedes. Adelante, Chiqui Guzmán. Tierra FM, Expresión Libre. San José, tu mano amiga de siempre, presentó Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos.